Amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos con la segunda parte de cómo poner la anémona en el acuario e intentar que no se mueva de la roca y que los payasitos no hagan la simbiosis. Si recordáis del vídeo de ayer, aquí justo en medio de este pusimos una roquita con un agujero en medio que, como veis, ya no está porque la hemos puesto aquí. Ahí está la roquita. Como veis, ya hay un payasillo. Un payasillo que la verdad que lo vi y me gustó muchísimo, y es el que quiero poner con la anémona junto al otro que tenemos en el otro acuario. La verdad que me gustó mucho, no sé por qué, me llamó la atención. Es un Percula Black Eyes y el que voy a poner con la anémona aquí. Como veis, ahí está el agujerillo para ver si la anémona se nos queda ahí. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí realmente es, voy a sacar ya a este de aquí, que sí me ha hecho la simbiosis y que no se me quita de la anémona, porque en esta mañana estamos esperando que nos llegue lo que es la otra anémona que vamos a poner dentro del acuario. Así que voy a ver si cojo este y ahora ya muestro los dos juntos aquí en la paredera pequeña, ¿vale? Y ahora explico lo que yo suelo hacer para que los payasos terminen haciendo la simbiosis con la anémona. Así que voy a ello y ahora, pues, bueno, para ustedes va a pasar súper rápido, la verdad. Bueno, mira, una cosilla, os voy a comentar antes. Como veis, o podéis ver, aquí falta una Eufilia, que era la Joker, que desgraciadamente esta mañana cuando me he levantado se había ido. Ayer ya la había regular y se me ha ido. No sé por qué, no era Brongelli, era lo de cuando se ponen los pólipos así como muy lacios. Y la verdad que no sé ni el motivo. Las demás Torch aparentemente se ven bien por ahora, y otra que veo regular, por ejemplo, es esta. Pero bueno, espero que empiece a salir, porque también he echado un poco de fito y se ponga normal. Pero esa es la baja que hemos tenido. Así que imaginaros qué gracia el despertar que he tenido. Bueno, venga, me pongo. Voy a coger este payasillo y lo meto ahí. Venga, ya lo hemos cogido. Como podéis ver, aquí están los dos. Este, como ya sabéis, es el Percula Black, y el otro, pues, Black Eyes, que es un poquito más pequeño. Es la parejilla que al final, pues, voy a terminar metiendo lo que es en el acuario, en el principal. Sabemos que ya el grande, si hace simbiosis, el pequeñito lo vamos a ver ahora cuando ponga aquí la anémona, y voy a explicarlo muy fácilmente, ¿vale? Los peces payasos de primera hora no toleran mucho lo que son las anémonas, porque le dan como una pequeña descarga, como que le da como un poquillo de reparo, por así decirlo, como que le da ahí, como que le da el latigacillo de, como si fuese un algo de corriente, no sé cómo explicarlo, no es corriente, ni mucho menos, pero como que le da un latiguillo, como que le da un poquillo como que de antera, hasta que se van acostumbrando poquito a poco, porque al fin y al cabo ven que son inmunes a lo que es la picadura de la anémona. Entonces, lo que vamos haciendo respecto a esto, realmente, si conseguimos de poner la anémona, uy, el dedito, aquí en el agujerito este, se nos queda la anémona ahí, lo que vamos a hacer es, vamos a coger una red o una pared y vamos a forzar, digamos, vamos a ir reduciendo el espacio hasta que los payasos den con la anémona y se rocen. Entonces se rozan forzadamente. Se puede hacer así, empujándolo así un poquito a poco hasta que se rocen con la anémona, o puede meterle en una paredera un poquito más pequeña para que se rocen ya sí o sí y no tengan otro espacio. Y así normalmente es un 100% de éxito, y lo vamos a comprobar ahora cuando nos llegue la anémona, que tiene que estar llegando el repartidor, que la meteremos ahí y esperemos que tengamos éxito. Así que ahora lo veremos. Nada más que llegue lo que es el repartidor, pues os lo enseño sacándolo de la bolsita y demás, y compa, que veáis cómo ha llegado, y a ver qué tal da. Esperemos que se nos dé bien. Lo veremos ahora. Bueno, amigos, aquí está el pedido. Aquí lo leí en alemán. Por más que ponga, veremos a ver cómo llega. Vamos a abrirlo. A ver cómo llega. Esperemos que llegue bien.
cómo llega la anemonita. Protegido viene. Eso sí. Vamos a quitar todo esto. La verdad que el paquete no pesa nada, pero esto aquí que es. El agua ya vemos que se ha salido, porque esto está mojado. Así que veremos a ver cómo llega todo esto. Voy a sacar la caja de aquí, ¿vale? Porque si no me va a dar todo el lío. Vamos a sacar un segundillo. Vamos a quitar esto de esto. Ahora después lo recogeremos. Aquí en la caja no se ve más nada. Aquí no hay más nada, lo ponemos aquí. Vamos a abrir esto. Espero que no se haya caído agua o algo, porque si no, como se haya quedado sin aguilla. Perdona que grabe tan mal, ¿vale? Yo es que no soy un youtuber de estos que van con... que ponen el trípode y todo rollo para grabar. Y ya sabéis que yo lo hago simplemente por llevar control del acuario y todo eso. Y a ver. Le ponen más de esto. Para esto no gana, ¿eh? Madre mía de mi corazón. Y aquí el tarrito. Con la anémona. Ahí la veis. La verdad que no se ve malamente y se ve con colorcito. Estoy enfocando más que al Goku, ahí lo veis, más que a la anémona. Pero bueno, ¿qué os parece si la voy a aclimatar y demás? Y ya muestro cómo la voy echando aquí al de este, a ver si conseguimos que se meta ahí. Así que, bueno, me voy a poner a ello, ¿vale? Y ahora lo vemos. Como veis, hemos metido ahí la anémona con el tarrillo. Le hemos echado agua del acuario aquí para que compense la salinidad con el tarro y para que los valores también se vayan ajustando. Y vamos a probar suerte ahora, la vamos a sacar de aquí y la vamos a colocar aquí alrededor, a ver si le da por meterse en el agujerillo. Y después lo que comento con los payasillos. Se le va echando así como para el lado, al lado, hasta que roce con la anémona y hacer la simbiosis sí o sí, vamos. Bueno, al principio le cuesta un poco, pero después la termina haciendo. Hay que recordar que uno de ellos ya la hace, el otro todavía el que tenemos está muy pendiente. Y vamos a ver, no sé si se verá bien lo que es el color de la anémona. La verdad que ahora se ve muy regularcillo. Cuando la saquemos de ahí, las quiero dejar aquí un poquito más. Ya muestro cómo la... Bueno, ya la mostraré sacada por aquí porque no tengo cómo coger para grabarlo. Pero bueno, la despego simplemente así con el dedo, la despego así de ladito. La soltaré aquí sin sacarla del agua. No veo necesario que se tenga que sacar del agua y la pondremos ahí en la roquilla. Y a ver qué tal. Vamos a probar suerte. Oye, la hemos encanastado como si no hubiese mañana. La hemos puesto y del tirón, claro. Al ver ahí un agujero, pues se ha metido. Y los payasos, fijaros, súper curiosos. Están ahí nada más que mirando a ver qué es lo que es. ¿Creéis que era la simbiosilla? Pues habrá que hacer lo que os comento de para que la roce. Están súper curiosos, si os fijáis. Están como diciendo, ¿esto qué es lo que es? ¿Quién me ha metido aquí? Anda, cuando lo suelte en el acuario y lo saques de aquí, veremos, ver. Yo creo que es cuestión de tiempo de que, ¿ves? ¿Ve cómo intenta desrazarse? Está ahí, pues, no se fía, ¿eh? Está como, ¿esto qué es lo que es? Recordad que el Percula Black, el más grande, ya lo hacía, el otro todavía no. Uy, este ya lo ha pegado un topetazo. ¿Qué ocurrirá? Dun, 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 dun. Normalmente esto, cuando se tiene menos seguridad, mira, se va a rozar. Cuando se tiene menos seguridad, lo que se hace es ponerlo en una paridera mucho más pequeña y lo que hace es rozarse sí o sí, porque no le queda otra. El gran problema que yo tengo aquí, más que nada, es que veremos a ver si la anémona se mantiene en esa roca o se cambia de roca una vez esté en el acuario. Depende también del flujo del agua.
Pero fijaros ya cómo se van rozando ya los payasillos. Y la verdad que es un punto. Y la verdad que se ve con buen color la anémona. Hay que tener en cuenta que ahora está el agua. Bueno, el agua no, la luz está muy blanca. Pero bueno, vamos a dejarla ahí un poquillo, que se vayan aclimatando lo que es la anémona y los peces payasos estén más cómodos y demás. Y a ver si hay suerte. Así que vamos a esperar un momentillo y ahora continuamos. Ni de un minuto y ya los veis. Rozándose más que un gato. Ahí están los payasillos. Una cosa importante también que quiero destacar con esto. Mira, parece que se ha quedado tieso. Es la anémona. Os la estoy diciendo cuanto te quiero. Que una cosa que hay que destacar también en que estos payasillos son pérculas. Los pérculas suelen hacer la simbiosis más fácilmente que los celari. Que eso también es de mirarlo. Pero como comento y como quiero reseñar en esto, si mete una anémona en una roquita con un agujerito y demás, es muy fácil que el payaso te haga la simbiosis con lo que es la anémona. Otra cosa es que se quede en el agujero, que le guste el movimiento del agua y demás. Pero bueno, se puede intentar así. Ahora lo que voy a hacer, la peridera que la tengo ahí, lo que voy a hacer es hundirla hacia abajo para no tener que sacar la roca del agua. La vamos a sacar de aquí y la vamos a colocar justo ahí en medio. Y a ver qué tal. Antes, fijaros cómo ya va a ser otra vez la ciano. Es ciano, aunque no lo parezca, aunque parezca diatomea. Voy a darle un flete a la arenilla y demás para moverla un poquillo, así la superficie. Y bajaremos esta y la pondremos aquí. Estos payasos nunca están en este acuario, o sea, que para los dos... que para todos los habitantes del acuario va a ser como... ¿quiénes soy? Van a ser así. Pero fijaros qué maravilla. Es que es flipante, ¿eh? Qué pasada. Bueno, vamos a tocar madera, vamos a bajarlo y a ver si hay suerte. Pues fijaros. Ya está aquí en mitad del acuario. Ahí están los payasillos alrededor de la anémona. Espero que se queden ahí. Porque la verdad es que sería un puntazo y que la anémona de ahí no se mueve. Claro que ahí es el pie y que se queda ahí. Sería un puntazo, vamos. Imaginaros, quedaría chulísimo lo que son así toda la ofilia ahí. Y ahí ese centro rojo quedaría exagerado, quedaría chulo, vamos. Voy a cerrar un momentillo las cortinas y ahora ya os lo muestro así mejor. Me falta un payaso, no sé dónde está. Ah, joder, está metido ahí el tío. Mira, es que ni se ve. Ni se ve. Madre mía. Voy a apagar las luces, tío. Bueno, voy a cerrar la cortina mejor, así se ve mejorcillo, ¿vale? Porque si no, es que no vea. Así se ve un poco mejor. Pues, ¿qué me dice de la panorámica? Yo creo que quedaría guay, ¿verdad? Esa llamita roja ahí en medio. Pero ya os comento, es muy, muy difícil que quizás se quede ahí, por mucho que tenga el agujerillo ese ahí para que tenga guardado el pie. Pero bueno, lo estamos intentando. Si no, puedo dar la vuelta por el acuario y me la puede liar, pero bien liada. Bien liada, pero bien liada, vamos. Esperemos, esperemos que no. Y ya está, así es como veis que se puede hacer la simbiosis con los payasillos y así es como veis si la quería dejar en un sitio fijo. Grabaremos, yo creo que en 4 o 5 días subiré otro vídeo para ver qué se ha quedado en este sitio y si no se ha quedado, pues también lo diré. Es la única forma de hacerle un seguimiento y para que veáis que funciona o que no funciona. Así, bueno, ya con esta imagen me despido y espero que haya servido de algo y sin más. Así que un saludo.